Agradezco al CAF por la oportunidad como mujer comprometida y creo que lo más importante es que la agenda de género podamos abordarlos juntas en los gobiernos locales. Creo que tenemos un gran reto, un gran desafío en toda América de poder cerrar esta brecha digital, pero sobre todo la brecha que tenemos en materia de género, y este es un espacio importante que ha generado CAF para nosotras retroalimentarnos de todas las informaciones de esas lideresas de los diferentes países y poder nosotras insertar el cambio, transformar nuestras ciudades sobre la base del compromiso, pero sobre todo de esas grandes experiencias que podemos compartir en escenario como este. Creo que CAF está haciendo un trabajo extraordinario y dándole oportunidad a esas lideresas, a esos ciudadanos y ciudadanas que desde el territorio pues queremos implementar políticas inclusivas, políticas de participación, y que escenarios como este pues nos brindan la oportunidad de poder retroalimentarnos.